Fuete. John Neumayer tiene una forma muy diferente de contar la misma narrativa que todos conocemos, ¿no? Las adaptaciones y profundidades de sus personajes siempre tienen matices diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no es así? Yeah, he's going very deep into all the characters in his ballets, and he wants his dancers also to show with their body, of course, their instrument, what he wants to express with his choreography. Marian responde que sí, que él va muy adentro en los personajes en sus ballets, y Neumayer quiere que sus bailarines muestren con sus cuerpos, claro, con su instrumento, lo que quiere expresar con su coreografía. Así que es un gran reto desarrollar eso en los personajes que se te van asignando. ¿Cuánto tiempo estuviste con Neumayer y lo dejaste en 85? ¿Cuál fue el motivo para decidir alejarse del escenario en ese momento? Yeah, so as I said, after Stuttgart, we went for 3 years to Frankfurt, and then he asked me to come with him to Hamburg, where I altogether stayed for 40 years. When I was still dancing, it was 15 years in Hamburg, and then I had the age of starting to think about doing something else. I was already 40 years old. At the same time, I got pregnant for the first time, so that was after having danced so many beautiful roles, it was not so difficult for me to stop, because I was getting a child, and that was a big wish of us to get. So that's why I stopped. Después de estar en Stuttgart, se fueron 3 años a Frankfurt, y luego Neumayer le pidió irse a Hamburgo, en donde estuvo por 40 años más. Pero de esos 40 solo bailó otros 15, y luego llegó a los 40 años de edad y sentía que ya era tiempo de hacer otra cosa, y al mismo tiempo quedó embarazada por primera vez. Y eso fue después de que pues había bailado ya muchos bellos papeles, y por eso dice Marianne que no fue difícil para ella dejar de bailar, porque iba a tener un hijo y ese era un gran deseo que tenía. On the other hand, I didn't want to stop completely, so I decided to go into teaching, and so I started to teach in the school of John Neumayer, and after, I think, 8 years or so, I became the director of the school, the pedagogical director of the school. Y por otro lado, tampoco quería alejarse del todo, así que decidió dedicarse a la enseñanza. Y empezó a dar clases en la escuela de John Neumayer, en el Ballet de Hamburgo, y después de 8 años o algo así, se convirtió en la directora pedagógica de esta escuela. Cuando eres bailarín, nunca dejas de ser bailarín en cualquier esfera, ¿no? La escena o la enseñanza. Recientemente participaste en una puesta que a mí me parece muy conmovedora, ¿no? Y con un gran mensaje para la gente más joven en Greyhounds, donde se reúnen 4 bailarines, 2 que tienen pues como 70 años y 2 un poco más jóvenes, a contar sus historias de por qué bailaban y por qué dejaban la danza, ¿no? Y en esa parte podemos ver todavía que el bailarín siempre está en activo, que el arte siempre está en su cuerpo. Y me gustaría pues saber qué originó hacer Greyhounds y cómo se siente volver a estar en el escenario después de haber estado atrás tanto tiempo. It was my old friend and colleague, Egon Madsen. He was the first dancer in Stuttgart for many, many years, as you know. And we had kept contact, of course, since I left the company, because we knew each other already from back in Denmark, in the Scandinavian ballet. And so he asked me if I wanted to go on stage again. But I must say, I said no, because I hadn't been on stage for 25 years, and I couldn't imagine how that would be, because teaching is different from doing choreography and creating. Because in teaching you are showing the elements every day, that's a different story. Marianne nos cuenta que fue su antiguo amigo y colega Egor Madsen, quien fue primer bailarín en Stuttgart por muchos años y con quien se había mantenido en contacto desde que dejó la compañía, porque se habían conocido desde Dinamarca y el ballet escandinavo. Y él le preguntó si quisiera estar de nuevo en escena. Al principio, Marianne dijo que no, porque no había estado en escena por 25 años y no podía imaginarse lo que podía hacer, porque
ella se estaba dedicando a la enseñanza. Enseñar es muy diferente a hacer coreografía, a crear algo nuevo, ya que dando clase enseñas elementos todos los días. Pero bueno, nos dice que esta es otra historia. After thinking about it and after he had talked to me again and again and again, I said, okay, I became curious and said, okay, then I will try. And then was the idea that he wanted to make this ballet as a journey for dancers, because dancers are always traveling and either on tour or going to other companies. And so he got this idea to call it Greyhound, like a Greyhound buses in the docks. After the first scene of that, he wanted it to go into studio scene where we are talking about why we stopped dancing. And I was telling you like before that why I stopped dancing. And Egon himself, he never stopped dancing. He was always dancing, no matter what. Después de pensarlo mucho y de que Egor le hablaba una y otra vez, dijo, okay, lo voy a intentar. Después estaba esta idea de que quería hacer que este ballet fuera como un viaje para los bailarines, representando que los bailarines casi siempre están viajando, sea por las giras o que se cambian de compañía o que van de invitados a otra compañía. Y es por eso que lo llamó Greyhound, como la línea de autobuses. Egor también quería que después de la primera escena que se presentaba este ambiente como estar en un autobús, estuvieran luego en el estudio para hablar de por qué habían dejado de bailar. Ella nos dice que en cierta forma Egon nunca ha dejado de bailar, que siempre ha estado bailando de una forma u otra, sin importar qué. And the two younger people, they stopped 10 years ago in the beginning of their 30s. The one because she was a ballerina in Stuttgart, but she always wanted to stop, though she had been dancing the first role for 10 years. And the man, Thomas, he just wanted to do something else. He found it too strict. He wanted to get out and try something else. And he was and is still creating costumes for ballets and other things. Los dos bailarines más jóvenes que están en este espectáculo pararon hace 10 años por diferentes razones. Ella, Julia, que era una bailarina del ballet de Stuttgart, paró porque en realidad siempre quiso salirse. Era una constante en su vida. Y por su lado, el bailarín Thomas solo quería hacer algo más porque encontraba que esto era muy estricto y quería otra cosa, encontrar otra cosa, y al final se dedicó a crear vestuario para ballet y para teatro y para otro tipo de disciplinas. Después de esta escena en el estudio, se metieron a la parte coreográfica en donde tres distintos coreógrafos hicieron cosas para ellos. Para Egon y para Marianne fue pues un ballet que Neumayer había hecho para ellos en 1968 que se llamaba Viajes Separados y que pues era muy apropiado para el tema de este ballet. Así que trabajaron en esto y lo difícil era que solo tenían una película en Super 8 pero sin música. Así que tenían solamente los pasos y se pusieron a organizar de nuevo para ver qué podían usar en esto. Y después de pensarlo por 6 minutos usando el primer movimiento de la música de Samuel Barber, el concierto Capricornio, lo hicieron así, lo adaptaron a ellos, se lo enseñaron a John Neumayer, quien los ensayó. Imagínense, esto fue muy emocionante y maravilloso trabajar otra vez con él. Él les dijo cómo hacerlo, qué pensar, como un recuerdo. Así que lo que hicieron fue hacer un pas de deux en la imagen de un recuerdo. Porque, por supuesto, Marianne ya no estaba en puntas, Egon y Marianne ya no saltan, ya no se pueden hacer cargadas, pero aún así usaron todos los elementos contenidos en la esencia de este pas de deux. Fue una experiencia maravillosa. Tuvieron un gran éxito. Hasta ahora han hecho ya 12 funciones y próximamente, en abril, darán todavía más funciones. No podemos dejar de escuchar este primer movimiento del concierto Capricornio de Samuel Barber, con el que Marianne Kruse y Egon Madsen, después de varios años, retoman este pas de deux que John Neumayer hiciera para ellos. Esta es la Orquesta Real Nacional Escocesa, dirigida por Stefan Rancourt.
fue té. En un momento regresamos.